I'm here and I'm feeling, feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the mercy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Me encanta el panorama, un impresionante estadio, de los mejores en la región. Cuándo subir y cuándo quedarse. El pase es otra cosa que ha mejorado con los años. Un lateral muy completo. Sí, señor, estoy de acuerdo con vos, Diego. Para mí, la solidez de la defensa va a ser fundamental. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Yo todo lo contrario. Cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado.
Mendy. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Jordi Alba estaba bien ubicado para cortar. Buena intervención. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos, el partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Qué te pareció la primera mitad? Barcelona ha hecho una muy buena primera mitad. Muy buena. Juego asociado, buenas transiciones. Supieron lastimar desde la posesión, pases precisos, criteriosos. En general fueron unos buenos 45 minutos, pese a la falta de gol. La historia dice que estamos 0 a 0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. Barcelona estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival, pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Le pone el cuerpo para moverlo. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Rüdiger. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Partido demasiado trabado, mucho roce, poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el cero. Se planta firme y le roba la pelota. Valverde. Modric. Rodrigo. La abre por el sector derecho. Pasó muy bien. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Atención, que sale, pegó. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Amigos del fútbol, finalmente se da la diferencia que se veía venir. Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla. Venga, pase, bienvenido. Cuéntele usted mejor, Diego. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. El partido está 1 a 0. Aquí quedó expuesta su gran capacidad de recuperación y la confianza que tiene. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Rüdiger intercepta justo a tiempo. Valverde. Está claro que quieren cuidar la pelota. Benzema. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado. El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido. Se ha terminado.